se me ve el cuerpo todo por dentro. Dame una moneda. Yo he visto todo, he visto como si me viera el cuerpo todo por dentro. ¿Cómo te llamas? Los ganglios, las entrañas. Yo he visto todo, he visto como si me viera el cuerpo todo por dentro. ¿Cómo te llamas? Los ganglios, las entrañas, el corazón, la Macarena, el Macarena. ¿Cómo te llamas? ¿No me oís? Echevarne, Angélica Inés, que me dicen Anaí. Bueno, yo soy está esa. Bien. La pecadora, reina y madre, he visto nunca. Si te arrodillás y me besás los pies, que Juan Bautista, te doy 10 pesos. ¿Ves? Vale. Yo he visto todo, he visto como si me viera el cuerpo todo. ¿Y yo? ¿Sabes quién soy? Yo he visto todo. Yo soy Almada. He visto como si me viera el cuerpo todo por dentro, los ganglios, las entrañas, el corazón. No te vayas. Quiero que te quedes. ¿Quedarme? ¿Para qué? Encontraron una mina apuñalada a la vuelta de un burdel. La única testigo es una mina medio loca que cuando llegaron estaba cunando como si fuera una muñeca, repitiendo una historia sin sentido. La policía detuvo a un tal Juan Antúnez, tipo que vivía con ella. Fíjate si podés inventar algo. Andate al galpón de la policía a eso de las 7. Decí que es de parte mía. Vengo de parte de Luna, por el caso Fátima Revalier. Pasá, es allá. Haciendo show con las huellas y todo eso. Fue Almada. ¡Qué puta madre, Antúnez! Llegué y estaba así. Eso no me sirve. Canta alguna buena porque vas a muere. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Si vos ya sabes, ¿qué mierda me estás preguntando? ¡Me la hicieron! ¿Cómo que qué mierda? No había escrito un carajo. Y respeto a la fuerza policial. Dale, Gil, levántate. Dale. Mata oportunidades. Volá acá. Ahí está, ¿ves? Llévenlo al calabozo a ver si le acomodan un poco las ideas. Seguro que fue ese. Yo reconozco un criminal a 100 metros de distancia. Todo tiene la misma cara de meado. Todos dicen que no fuera. Siempre parecen decir la verdad. Ahí está la cosa. ¿Entendés? Ah, mira, ahí está la loca. Bueno, a ver, me dijeron que vos sabes algo. Yo vi todo. Es como si me viera el cuerpo todo por dentro, los ganglios, las entrañas, el corazón, que pertenece, perteneció y va a pertenecer a Juan Bautista Bairoletto, el jinete.
Parece hombre engominado. Se metió y le digo, ¡váyase de aquí, enemigo! Mala entraña. ¿O no ves que me quiere sacar la piel a lonjas y hacer visos encajes? Basta. Yo he visto todo. He visto como si me viera el cuerpo todo por dentro. Los ganglios, las entrañas, el corazón. Que pertenece, y empieza con la misma cantina. El jinete. Por ese hombre engominado se metió. Le digo, ¡váyase de aquí, enemigo! Sacar la pila lonjas y hacer visos encajes. Tul trenzado, el pelo de la nariz gitana. La Macarena. La Macarena. Yo he visto todo. He visto como si me viera el cuerpo todo por dentro. El ganglio, el corazón. Perteneció y va a pertenecer a Juan Bautista Bailolín. Tapar el brillo de esa mano. Pedernal, el brillo que la hizo morir. ¿Qué te sacas el antifaz, mascarita, que me vio o no me vio? Él habló de ese dinero en el saguán. ¿Para qué sirve este testigo? Para un circo. ¿Viene? No, me quedo. ¿No se da cuenta que dice siempre lo mismo? Cada loco con su tema. No dice siempre lo mismo. Tengo la prueba de que Antúnez no mató a la mujer. Fue otro. Un tipo que él nombró, un tal Almada. Así que Antúnez dice que fue Almada. No fue Antúnez. Fue la mujer, la loca que viene repitiendo lo mismo hace 10 horas sin decir nada. Bueno, justamente por eso es que se la puede entender. Mire, le voy a explicar. Hay una serie de reglas en lingüística, como un código que se usa para analizar el lenguaje psicótico. Decime, pibe, ¿vos me estás cargando a mí? No, déjeme que le explique. En su delirio, el loco repite, ¿sí? Mejor dicho, está obligado a repetir ciertas estructuras verbales que son fijas, como un molde. Bueno, ese molde se va llenando con palabras. Digamos, esa estructura se analiza con 36 categorías verbales que se llaman operadores lógicos. Es como un mapa. Está bien, pero ¿y eso qué tiene que ver con la nota que te pedí? Señor Luna, el testimonio de la loca puede probar la inocencia de Antúnez. En su delirio, la loca repite. Tiene un discurso que está completamente ordenado. Todo lo que no entra en ese orden, todo el desperdicio, lo que sobra, lo que no se puede clasificar. Bueno, eso es lo nuevo. Es lo que la loca está tratando de decirnos en su compulsión repetitiva. Yo analicé ese discurso utilizando este método. ¿Y sabe qué queda? ¿Sabe lo que quedó? Mire. Ese hombre engominado se metió en el zaguán y no me vio. Y le habló de dinero. No. Y brilló esa mano que la hizo morir. ¿Se da cuenta? El asesino es Almada. Che, qué bárbaro. ¿Y esto lo aprendiste en la facultad? No me joda. No, si no te jodo, en serio te digo. ¿Qué vas a hacer ahora en todos esos papeles? ¿La tesis? No, ¿cómo que voy a hacer? Lo vamos a publicar en el diario. Tranquilízate, pibe. ¿Qué te crees vos? ¿Que este diario se dedica a la lingüística ahora? Mire, el testimonio de la loca le puede servir a los abogados de Antúnez. Ese tipo es inocente. Escúchame. Ese tipo está cocinado, no tiene abogado. La mató porque sí, porque siempre terminan así las locas esas. La verdad, muy lindo el jueguito de palabras. Pero lo paramos acá. Vos me escribís una nota de 50 líneas contando que a esa mina la mataron a puñaladas. Listo. Este tipo se va a pasar lo que le queda de vida metido preso por un crimen que no cometió. Ya sé. Es que no hay que meterse en problemas con la policía.
Si ellos dicen que lo mató la Virgen María, lo mató la Virgen María. ¿Está claro? ¿Pero vos estás loco? ¿Qué querés, arruinarte la vida? ¿Por qué te querés mezclar? Si me entero que te enredás con la policía, te rajo del diario. Hay que tapar el brillo de esa mano. El brillo que la hizo morir. Franco, andate a tu casa, andate a un cine, hacé lo que quieras. Pero no me armes quilombo, ¿está claro? Tenía razón Hitler cuando decía: hay que matar a todos los entrerrianos. Y soy la reina que teje un tul.